Rumanía Internacional. Aquí Bucarest, Radio Rumanía Internacional. Nos pueden sintonizar por onda corta, vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. La programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo InfoPlus, en el que les ofrecemos las noticias más importantes del día, seguidas por dos comentarios de actualidad. En el apartado Todo sobre Rumanía les ofrecemos una edición del espacio que dedicamos a los temas sociales, sociedad y un programa de música rumana. El apartado Viviendo en Rumanía se abre con el programa Vale la pena visitar Rumanía, realizado por Valerio Radulian, seguido por el programa Actualidad Deportiva con Simona Cervescu. Esperamos que disfruten de nuestra transmisión en castellano de hoy. Servicio informativo de Radio Rumanía Internacional, he aquí las noticias. Las reservas de divisas del Banco Nacional de Rumanía superaban los 53 mil millones de euros el pasado 30 de abril, un 0,21% más que el mes anterior. El nivel de la reserva de oro se ha mantenido en 103,6 toneladas. Una mayor reserva de divisas da confianza a los inversores, según explican los analistas, quienes consideran que esto se debió en gran parte a la afluencia de fondos europeos. Más detalles después de las noticias. La tasa de desempleo en Rumanía bajó levemente en marzo de este año al 5,4%, del 5,5% registrado en febrero, pero la tasa de paro de los jóvenes sigue siendo alta, del 22,2%, según indica el Instituto Nacional de Estadística. El número de desempleados de entre 15 y 74 años, estimado para el mes de marzo, fue de más de 453 mil, a la baja frente al mes anterior y también frente al mismo periodo de 2022. La tasa de desempleo de los hombres fue del 5,8%, mientras que en el caso de las mujeres fue del 5%. Para las personas adultas de entre 25 y 74 años, la tasa de paro alcanza el 4,4%. La custodia de la corona, Margarita y el príncipe consorte participarán en la coronación del rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tendrá lugar el sábado en la Abadía de Westminster. Anunciado este miércoles la familia real de Rumanía en un mensaje publicado en Facebook. Durante los 157 años de existencia de la Casa Real de Rumanía, la conexión con la familia real del Reino Unido ha sido constante, basada en admiración, afecto y respeto, tanto a nivel oficial, al representar históricamente a las dos naciones, como a nivel privado, familiar, según se menciona en el mismo mensaje. La Casa Real de Rumanía recuerda que esta conexión duradera abarca los siglos XIX, XX y XXI, y también cinco generaciones. La Cámara de Diputados en Bucarest ha aprobado este miércoles el proyecto de ley a través del cual se ha instituido la contribución de solidaridad para las empresas con actividad en la extracción de petróleo, gas natural, carbón y también en la refinación. El martes, el Senado de Rumanía volvió a analizar
Siguiendo la solicitud del presidente Klaus Johannis, la ley sobre la aplicación de la tasa de solidaridad. Los parlamentarios eliminaron del documento la contribución de un 60% procedente de los beneficios excesivos de las compañías en este sector. En cambio, según se menciona en una enmienda presentada por los partidos que forman parte del gobierno de coalición, el Partido Socialdemócrata, el Partido Nacional Liberal y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía, se ha introducido una tasa fija de 350 leus, 70 euros por tonelada de petróleo procesada en refinerías. Por otro lado, las empresas que no tuvieron producción en el periodo 2018-2021 ya no tienen que pagar la tasa de solidaridad. Han sido las noticias en la Radio Rumanía Internacional. El servicio informativo continúa con los primeros.